Oración inicial. Señor Padre Todopoderoso, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros. Y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan, las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y los amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. Es tan difícil a veces comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. Iniciamos con nuestro tema número 8 del itinerario para crecer en el amor. Paternidad y maternidad responsables. Ser padres implica transmitir la plenitud de la vida a nuestros hijos. Sabemos que no solamente es engendrar vida, nuestra responsabilidad es velar por ese pequeñito o esa pequeñita para que cada una de sus etapas sea desarrollada de la mejor manera. Día a día, nosotros como padres estamos transmitiendo una experiencia de vida y de amor a nuestros niños desde nuestra propia realidad. Por eso nosotros somos los responsables de las primeras percepciones que tienen ellos acerca del amor, de la familia y del mundo. Cuando los esposos se convierten en padres, reciben un regalo de Dios y se convierten en cooperadores de su plan. Por eso uno de los propósitos principales es que ellos logren transmitir un amor que sea signo visible de la presencia de Dios a nuestros niños. Esa será la primera huella que ellos tengan en su corazón. La familia debe ser un lugar de respeto, un lugar de amor y un lugar de crecimiento mutuo. La familia, como testimonio del amor de Dios, está llamada a contrarrestar los desiertos que encontramos en tantos sectores de nuestra sociedad. La familia también debe ser una escuela de misericordia. Pues viviendo dentro de nuestra familia la misericordia con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de sus miembros, también podremos difundir ese mensaje y esa experiencia de misericordia hacia los demás. La familia también participa en la misión de la iglesia, cuando es un reflejo del amor de Dios, cuando asume las enseñanzas del Evangelio como principios de vida. ¿Y cuáles son esos principios? El perdón, el servicio, el amor y la misericordia. No olviden responder el cuestionario acerca de este tema.